Todo lo que hagas, de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al reflexionar sobre los años que he pasado sirviendo como su obispo, estoy cada vez más convencido de la verdad en la carta de San Pablo a los Colosenses. Jesús debe permanecer siempre como el corazón y el alma de todo lo que hacemos como cristianos católicos. Estoy lleno de esperanza y alegría por lo que esta diócesis ha logrado a través de su generosidad en el servicio a Dios y al prójimo. Estoy especialmente lleno de gratitud por la presencia y el testimonio de la comunidad hispana aquí en el centro de Illinois, su devoción por Nuestra Señora de Guadalupe, al Evangelio de la vida, al ministrar en todos los lugares donde viven y sirven, es simplemente un don inmenso. Otro motivo enorme de mi gratitud es el Ministerio de Educación Católica. La gente da su tiempo, talento y recursos para mantener viva y sana la educación católica. Nuestra diócesis realmente cree en el futuro y las escuelas católicas son esenciales para la vitalidad de nuestra Iglesia. Cristo, el Maestro, es, por supuesto, la base de todo lo que intentamos lograr en las escuelas primarias, secundarias y en nuestros centros Newman. Él es el Maestro en nuestra Iglesia. Las Escrituras registran claramente que el Señor mismo sintió la necesidad de estar solo, hablar con su Padre, orar con sus discípulos. Estoy muy feliz de que nuestra diócesis este año ha abierto una nueva instalación, el Centro de Retiros Sacré-Cœur. Nuestro nuevo pastor, el obispo Tilca, heredará una instalación libre de deudas que fortalecerá la fe desde el río Mississippi hasta la frontera de Indiana, para que todo tipo de grupos tengan tiempo de calidad con el Señor y entre ellos, para ser consolados, ser desafiados a orar a un nivel más profundo. Honestamente, me ha encantado servir como obispo diocesano aquí en Peoria. Tu apoyo, tu buena voluntad, tu humor, me han ayudado en todo lo que he hecho. Sé que le darán aún más de su corazón y energía al obispo Tilca cuando comience su ministerio como ordinario de la diócesis de Peoria. Estoy de pie en el atrio de nuestra hermosa Catedral de Santa María de la Inmaculada Concepción. Mientras estoy aquí, soy consciente del legado de mis obispos predecesores para la diócesis de Peoria. Como pueden ver detrás de mí, sus escudos de armas están en las paredes de nuestro atrio. Cada uno de estos hombres se dedicó al servicio de la Iglesia de Peoria para ayudar a otros a conocer a Jesús. Ese es mi compromiso contigo también. Espero muchos años de servicio como obispo de Peoria y juntos saldremos y haremos discípulos para que otros puedan llegar a comprender la poderosa relación de Jesús en su vida. Su apoyo a la campaña diocesana anual afirma nuestra fe compartida en Jesús que vive en nuestra iglesia local. Desde educar a los niños pequeños en nuestras escuelas católicas, brindar educación religiosa en nuestras parroquias, brindar apoyo a los más vulnerables, hasta hacer las tareas mundanas de dirigir la diócesis a través de la curia. Todas estas cosas se hacen gracias a su generosidad y sin ellos se convertirán en una carga para las parroquias. Estamos muy agradecidos por su generoso apoyo a nuestra campaña diocesana anual. Les agradezco su apoyo a lo largo de los años y estoy agradecido por su apoyo este año y en el futuro. El obispo Tilca y yo tenemos la verdadera bendición de orar con usted y por usted y de otorgarles la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.